Vamos a relatar sintéticamente la actualización de qué es lo que tenés que saber del escándalo más grande desde que asumió el gobierno Javier Milei. Me refiero al escándalo que gira en torno a la entrega de alimentos, en realidad la no entrega de alimentos, y el Ministerio de Capital Humano con todas sus ramificaciones. Pablo de la Torre, quien era hasta el sábado, mejor dicho, hasta el viernes, el exsecretario a cargo del área, el sábado ensayó una defensa inverosímil de las acusaciones que le hicieron desde el propio Ministerio de Capital Humano, utilizando la terminología de kirchnerista infiltrado, como que todo era obra de un kirchnerista infiltrado en el Ministerio de Capital Humano que había derivado en las denuncias en su contra. Claramente hacía referencia a Leila Gianni. Leila Gianni es la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano y una persona que cada vez cobra más relevancia dentro de ese ministerio. Leila Gianni, como yo les conté la semana pasada, tiene un derrotero muy sinuoso por la función pública porque arrancó en 2012 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, después durante el gobierno de Macri también fue funcionaria y durante el gobierno de Alberto Fernández también fue funcionaria y se podía ver en sus redes sociales en octubre del año pasado que hacía militancia plena y activa en favor de Sergio Massa. Pero ahora es una furibunda libertaria al ver las declaraciones que hace en los últimos días. Así que ese es el derrotero de esta mujer, de Leila Gianni, y a ella se refiere Pablo de la Torre con kirchnerista infiltrado. Pero la verdad que la defensa de De la Torre es completamente inverosímil, absurda, y podría ser incluso hasta graciosa si no fuera que el tema es sumamente grave porque involucra a un montón de gente que no recibió los alimentos que tenía que recibir. Pero además es inverosímil porque para esto, Leila Gianni, para poder haber hecho esta infiltración, debería tener algo así como una conjunción de dotes de James Bond, del inspector Gadget, del inspector Ardilla, de Jaime Stiuso, de Jack Bauer y de Maxwell Smart. De la conjunción de todo eso podría salir una Leila Gianni que pudiera hacer todo lo que De la Torre supuestamente le adjudica, que es básicamente obligar a todo el ministerio a contratar gente a través de la Organización de Estados Iberoamericanos y también a esconder el vencimiento de los alimentos. Es decir, no cierra por ningún lado, absurda, la defensa de Pablo de la Torre. La realidad es que De la Torre apunta únicamente contra el kirchnerista infiltrado, en este caso Leila Gianni, porque le tiene miedo a Milei. Por eso, a pesar de la cantidad de cuestiones que se dijeron de él desde el jueves hasta la fecha, no responde públicamente, no al menos hasta el momento. Desde el entorno de De la Torre me decían una frase que él le hizo llegar a algunos allegados, y voy a citar textual, es: me van a hacer mierda, es la frase textual de la Torre. Y bueno, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué tiene tanto miedo de, cito textual, que lo hagan mierda? Bueno, por los ataques en las redes que puede tener por parte del presidente y de sus seguidores, por los periodistas oficialistas que lo vienen destrozando desde el día jueves, por el frente judicial que ahora se le abre, porque a Pablo de la Torre efectivamente hay que investigarlo. Más allá de todo lo que venía yo contando hace instantes, hay que investigar efectivamente qué es lo que pasó en su secretaría y qué pasó con esos contratos que ahora vamos a desarrollar con la Organización de Estados Iberoamericanos. Y además también creo que lo que le pasa a De la Torre es que le tiene está convencido de que Milei no va a soltar a Petovelo. Entonces, la conjunción del cagazo que tiene por las consecuencias que puede tener, tanto mediáticas como penales, lo que fue su paso por la secretaría, sumado a que a Petovelo él sabe que no la va a soltar, hace que salga con esta defensa completamente absurda. Ahora, que Milei no va a soltar a Petovelo, esto es efectivamente así. Si no, escuchen lo que decía ayer en una entrevista radial. Entonces, si tengo una ministra como Petovelo, que es la abanderada de la lucha contra la corrupción, ¿usted cree que yo voy a entregar la lucha contra la corrupción? Es mi bandera. Yo no voy a entregar a Petovelo de ninguna manera. ¿Y sabes lo que le digo yo a Petovelo? Seguí yendo al hueso. Bueno, hoy además fue Milei al Ministerio de Capital Humano. O sea, fue a jugar de visitante el presidente de la Nación en señal de respaldo a Petovelo en una reunión que duró aproximadamente 2 horas y de la que todavía no tenemos información acerca de qué fue lo que se habló. Lo que sí sabemos es que De la Torre, además, en su cuenta de X, puso en este mismo descargo completamente inverosímil: me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovelo la batalla contra los gerentes de la pobreza. Es decir, quiere seguir con la línea de estábamos juntos en esta. Y a él le está diciendo: no, a vos te sacamos de esto.
a vos te estamos denunciando, le están haciendo del propio Ministerio de Capital Humano. De hecho, hoy le despidieron cuatro personas que laburaban con De la Torre. Hoy el gobierno lo anunció. Distintos funcionarios jerárquicos que dependían directamente de este funcionario que ha caído en desgracia, me refiero a Pablo De la Torre. De la Torre a su entorno le dice que estos contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos, que son los que están bajo la lupa ahora de la justicia y en la denuncia, son simplemente 18 y que todos estos contratos pueden corroborarse, y él va a poder corroborar que era de gente que trabajaba. Pero además dice que lo firmó todos Sandra Petovelo. Bueno, estará por verse eso y habrá que comprobarlo en la justicia. Además también dice De la Torre a su entorno que Petovelo sabía desde abril que los alimentos tenían vencimientos en el corto plazo y que, cito textual, decidió sentarse arriba de la comida. Bueno, esta es la defensa que hace por lo bajo De la Torre, porque, como verán ustedes, por arriba públicamente, la defensa es completamente distinta, absurda y apuntando a un supuesto kirchnerista infiltrado. La denuncia, decía yo, para ir cerrando ya, penal que hicieron contra De la Torre desde el gobierno, ¿saben quién la firma? Sí, Leila Gianni, y la denuncia es por posibles delitos de acción pública. Este es el mejor país del mundo y la denuncia cayó en el juzgado de Ariel Lijo. Porque así son las cosas. Vaya a saber uno cómo es el azar. Dicho esto, Federico Fernández es un nombre que también tienen que empezar a recordar porque es el actual director administrativo de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, de donde lo rajaron a De la Torre. Este hombre fue uno que fue noticia durante el fin de semana porque hubo rumores muy fuertes de que había sido encerrado por la custodia de la ministra Petovelo en una de las oficinas del el ministerio, que está allí sobre la 9 de julio, y que lo habían incluso apuntado con un arma para que confesara la existencia de ñoquis en el ministerio. Esto supongo que en algún momento también será material de algún tipo de investigación judicial para ver si efectivamente fue así o no, como sonó tan fuerte el fin de semana. Es este tipo, es este Federico Fernández, en quien se basa la denuncia que hace Capital Humano contra De la Torre y otras personas que habrá que investigar y que no son mencionadas en la denuncia. ¿Qué dice la denuncia? Todo basado en el testimonio de este tal Federico Fernández. Y es que había un atraso para contratar personal. Esto es frecuente en cualquier gobierno que arranca, más en un gobierno como el de La Libertad Avanza, que tenía muy poca experiencia en sus cuadros para el funcionamiento del Estado y además también con esta idea de destruir al Estado. Entonces la conjunción de todo eso generó el atraso en la contratación de personal y necesitaban agilizarla para que empiece a funcionar al menos algo de ese Ministerio de Capital Humano que tan mal funciona hasta la fecha. Entonces ahí aparece un personaje que es Agustín Sánchez Orondo, siempre según la denuncia de este Federico Fernández que presenta Capital Humano. Este Sánchez Orondo es el ex subsecretario de Administración de ese área, que no llegó nunca a ser nombrado, y según la denuncia, él sugirió la contratación a través de la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Cuál es la sospecha? ¿Por qué el Capital Humano hace esta denuncia? La sospecha es que había gente que iba y daba parte de su sueldo a alguno, a De la Torre o a alguien que respondía De la Torre, que también estos contratos servían como complemento de sueldos con facturas a un tercero. Y después la otra sospecha es que directamente había gente que no iba a trabajar. Esto es lo del caso de los rugbyers que circuló el fin de semana. Rugbyers de San Miguel que supuestamente estaban inscriptos en la nómina de gente que cobraba plata a través de la OEI, pero que no iba a laburar. Y por último, la denuncia también dice en un momento que la guita esa, parte de esa guita de la OEI, se cambiaba a dólares, porque no es lo mismo cobrar un palo en lo que es el tamaño de lo que ocupa que cobrar $1,000 serían, ¿no? ¿Un palo? $1,000. Entonces, también está esto. Y dice también la denuncia que los remanentes de dinero, cito textual, eran entregados a Pablo De la Torre. Es decir, fuerte la acusación, porque la acusación es que directamente le daban guita, cash, a Pablo De la Torre. Bueno, de vuelta, solo se explica por lo que les conté antes y por el miedo que De la Torre le tiene a Milei, que De la Torre todavía no haya salido a aclarar, porque las acusaciones que están haciendo en su contra son cada vez más graves
y sin embargo todavía no da explicaciones públicas. Por último, algo también muy mejor país del mundo, de la denuncia que presenta Capital Humano y que cayó en el juzgado del hijo, es que Fernández, en quien se basa toda la denuncia, aclara sobre el final, y esto está también en la presentación judicial de Capital Humano, cito textual, que Petovelo no estaba en conocimiento de la situación irregular. Mirá vos, qué casualidad que justo el tipo este se encarga, sin que nadie se lo pregunte, de aclarar que Petovelo no estaba en conocimiento de la situación irregular. Entonces, hay algo acá igual que no cierra. O Petovelo es una renacentista que sin experiencia en la gestión pública es capaz de hacer funcionar 4 ministerios a la vez, y además ministerios que son difíciles de hacer funcionar, como lo que era Desarrollo Social y Trabajo. O es en realidad Petovelo una persona que no está preparada para el cargo, que se le vence la leche en polvo y que supuestamente desconoce cualquier irregularidad que sucede en su ministerio. A la luz de lo que viene las últimas semanas pasando, vos que estás escuchando, ¿por qué versión de Petovelo te inclinás? Diego Iglesias hace Mejor País del Mundo. Hasta las 18 en Radio con Vos.